Nací en 1931, en el mismo lugar donde vivo ahora. Atorrey en aquella época era casi campo, aunque había muchas casas alrededor, era más bien a lo largo de la Ponce de León. De hecho, en aquella época teníamos un gran bambú en la entrada y ahí teníamos vacas también. Donde ahora ponemos los carros, poníamos las vacas. Fui a la escuela, pues como todo niño puertorriqueño, algunas veces a escuelas privadas, algunas veces a escuelas públicas. Estudié en el Colegio Puertorriqueño de Niñas y allí me gradué. Estuve un año en Estados Unidos, en mi tercer año, de escuela superior, pero naturalmente no me gustó. Entré en la universidad en el 1947. Me gradué en el 1951 con un bachillerato en ciencias naturales. Fui a España a estudiar medicina. A los 3 meses decidí que eso no era para mí y me fui a tomar clases de dibujo, en lo que decidía qué hacer con mi vida. Clases de dibujo, clases de piano, clases de maquinilla. Y me entusiasmé tanto con el dibujo que decidí quedarme a estudiar pintura en España, donde estuve 6 años. Al regresar de España y poner mi estudio en mi casa, los primeros temas que usé fueron lo que me rodeaba, el paisaje puertorriqueño, el mundo folclórico como los piragüeros, el San Cristóbal, el Fuerte de San Cristóbal, barcas, las calles de San Juan. Fui evolucionando y hice retratos. Luego los retratos pasaron a ser pinturas donde mis amistades, que eran las que posaban para los retratos, llegaron a ser personajes dentro de estas obras. En los años 70, esto se convirtió ya en mi dirección total, que es los desnudos y el paisaje puertorriqueño. Primero hacía solo desnudos, luego fui integrando el paisaje, luego fueron habitaciones, luego el paisaje se veía a través de las habitaciones. Mi interés en la política creo que surge que mi familia toda fue muy política en el pueblo de donde era mi madre. Todos eran republicanos y se hacía política activa en la finca de mis tíos. Pero creo que el tener que jurar la bandera norteamericana a los 7 años y a través de todos mis grados primarios y escuela superior me hizo independentista irreversiblemente. Y todavía lo soy, claro, cada vez más activa. En España, por intuición o por una feliz coincidencia, mis amistades eran republicanos,
republicanos de España, o sea, en contra de Franco. Esto afianzó mis creencias hacia los lados que creo yo son más convenientes. Y al regresar a Puerto Rico, fui al taller del Instituto de Cultura donde enseñaba Lorenzo Mar, y allí conocí también a Torres Martino, Antonio Martorell, que profesaban mis mismas ideas. Y por lo tanto, todavía se afianzaron más mis ideas independentistas. De ahí fui al Ateneo, donde estaba presidiendo Nilita Vientos Gastón, y que fue una maestra para mí en comportamiento, más las otras personas que habían en la Junta. Y fueron un ejemplo para mí, y el cual trato de seguir todavía. El compromiso político de Mirna Báez, a mi juicio, tiene dos vertientes, una visible y otra invisible y subyacente. Cuando digo visible, me refiero al comportamiento político de Mirna Báez en el plano social y en el plano de la vida puertorriqueña, cuando ella aparece en las luchas políticas en que ha intervenido. Y la vertiente invisible y subyacente es la que notamos en su obra. Es una presencia que no notamos de inmediato al mirar la obra por la primera vez y en la primera instancia, sino que es algo que va penetrando en la conciencia del espectador poco a poco y misteriosamente, hasta plasmar una imagen de Puerto Rico que ha de crear ese sentido del orgullo patrio. Creencias políticas han sido algunas veces controversiales para la sociedad puertorriqueña. Mi vida familiar ha sido todo lo contrario. Ha sido una vida dentro muy conservadora. Dentro de la familia, mis amistades han sido mis primos hasta mi vida adulta, y mis amigas, pues tengo amigas que son amigas hace 40 años, o sea, son amigas de toda la vida y todavía son las mismas amigas. Y los amigos como Martorell, Torres Martino, pues somos amigos también hace más de 30 años. En ese aspecto soy bien conservadora, conservo mis amistades. Porque mamita no va yo. ¿Qué te pasa? No, hasta el chavo para ir a ver a tu madre. Mamita ya al lado la puedes saludar. Que no, hombre, no. Deja que se entere. Que se entere, que me pague el pasaje, entonces yo la visito. Mirna Báez tiene una de las trayectorias más consistentes y coherentes de la plástica puertorriqueña. En los últimos 30 años, tiempo en el que ha desarrollado su trabajo, podemos observar un proceso de búsqueda constante que se inicia desde el momento mismo que ella llega de España. Mira aquí, hay que tener más cuidado, ¿sabes? La próxima vez más despacio, para que salga más oscuro. Baja. Despacio, despacio, inclinado. Ya. Así le va. No te pare, que se seca la pintura. Acuesta el escudo. Acuesta un poco más el escudo. Thank you.
Mi proceso creativo es muy lento. Pienso a veces que demasiado lento, pero pues muchas veces lo que me motiva para fabricar toda una atmósfera, a lo mejor es un objeto, a lo mejor es el cuerpo de una modelo, a lo mejor es sencillamente una silla o un ambiente. Y de ahí, al pasar del tiempo, voy añadiendo cosas a la idea que tengo. Por ejemplo, una vez vi un candelabro y guardé su imagen por varios años, hasta que logré un cuadro donde pude poner ese candelabro. Claro, de ahí juntaba, pues, puse una butaca, hice una habitación, puse una puerta, que son los motivos que yo utilizo dentro de mis cuadros. Y así pues se va creando, a veces rápidamente, pero a veces muy lentamente. Tengo a veces que esperar el momento oportuno para poder encajar un objeto que he visto en algún sitio dentro de la obra que quiero. El acercamiento de Mirna al contenido es a través de la forma. Es contrario al mío. Yo voy a la forma a través del contenido. Por eso es que estamos siempre encontrados. Ella ve la imagen siempre de un cuadro nuevo como un nuevo problema que se crea cada vez que ella quiere concebir un cuadro, pero ella parte del problema formal. Eso es como una carrera de obstáculos que ella misma se pone frente a sí para poderlo salvar. Entonces, ella va de problema a problema. Las historias están escamoteadas. Las historias son las que no deben ser contadas. Ahí es que reside el misterio, la tensión dramática de sus imágenes, precisamente en aquellas historias que, a pesar de la autora, se cuelan por esa trama formal que ella teje cuidadosamente para que no se sepa, pero que evidentemente siempre se sabe. La luz es sujeto en mis obras. Muchas veces utilizo paisajes a contraluz o dentro de las habitaciones utilizo lámparas, utilizo bombillas colgando del techo, luz que entra por la puerta. Esto me ayuda también en la composición. Al proyectar una luz marcadísima, me hace elementos de composición, triángulos, cuadrados, etcétera. Y además creo una luz misteriosa dentro de las habitaciones. En 73, se me ocurrió que en vez de utilizar la foto o las fotos en sí como motivo en las obras como los fotos realistas, utilizar el negativo de la foto en color. Y empecé. Y la primera obra que hice fue una obra sobre el negativo en blanco y negro, naturalmente muy cambiado de forma, etc. Se me ocurrió hacer, para hacer la segunda obra, una obra donde ponía hacia la derecha la foto en sí y en la izquierda ponía el negativo de esa foto. Esa obra se llamó Positivo y Negativo. De ahí, naturalmente, fui liberando las imágenes, hacerlas totalmente imaginadas con el color de los negativos. Y en algún momento ya casi que no tenía nada que ver con el negativo, sino solamente el color. El desnudo femenino en mi obra, a principio viene a través de mi formación, que como fue académica en la Escuela de San Fernando, los modelos eran mujeres, en mayoría, y por lo tanto es con lo que más a gusto estoy
porque me conozco mejor las formas. Además, me gustan las formas redondas. Utilizo sobre todo mujeres gruesas. Y los hombres han venido a participar en mis obras en los años 70, cuando he conseguido modelos a propósito para lo que yo estaba buscando. Una vez empecé a usar modelos masculinos, ya hice varias obras con ellos. Usualmente mis modelos son mis amistades o han sido mis modelos en las clases que yo he tenido de desnudo, porque también he enseñado dibujo del natural y naturalmente se enseña con modelos desnudos, hombres y mujeres. Así que muchas de las obras han venido de ahí, de mis modelos. Al ver la forma del modelo, se me ocurren ideas para hacer cuadros. La primera obra que hice utilizando motivos del arte occidental fue La Gioconda. Siempre me había parecido una obra muy graciosa. No el cuadro en sí, sino el que la pongan en cajas de galletas, en todos los almanaques. La única obra que yo creo que conoce el mundo entero es La Gioconda. La hice en Colograph y quizás por ese mismo pensamiento resultó muy divertida. No se la tomara en serio. La segunda obra fue Danae y luego después pasé a hacer obras donde los cuadros famosos son parte o participan del paisaje puertorriqueño. La idea era como traer a las obras famosas a Puerto Rico. Soy pintora y grabadora, trato de llevar estos dos intereses a la misma vez. Pero muchas veces se extiende el periodo de uno o de otro por un periodo largo. Últimamente he estado haciendo gráfica como por año y medio, dos años. Ya estoy desesperada por volver a pintar. Espero poder hacerlo ahora, encerrarme en mi estudio y pintar, aunque todavía no tengo muy claras las ideas. Creo que si tengo un poco de tranquilidad, lograré conseguir algo de esto, pero tomará mucho tiempo. Quiero volver a la tranquilidad de mi estudio.